Accolade. Ah, ya sería Accolade. Accolade. Bootsy, in Close Encounters of the Third Kind. ¡Hola, hola! Les queridos Let's Playanos, habla Lynx y este es el ¿Viste? Por eso no te dejo hacer. Es que tú te lo sabes de memoria, bro. Desde Let's Play, The Cash Demon. Parte... Ah, la parte no me sé. Pero con el capítulo de este culiao. Sí, que este es Sonic. No. Bueno, ¿Seguro que es de dos players? No tiene la pinta de un juego de dos players. Ah, si de dos playas poner un mono corriendo al lado nomás. Era un Tails. ¿Y un canguro? No sé. Pero tiene un signo de exclamación en su bolera. O camiseta. Buenas estar. ¿Es un conejo? No, puede ser un conejo. ¿Por qué salta? Agarra el signo de exclamación. ¿Tiene cola de conejo? Tiene que juntar todas las camisas. Ah, bueno, no tiene... Porque la suya no tiene número. Nunca hay que saltar, ¿eh? Pero es de un player. Nunca fue de dos players, no un Cash Demon. En serio, yo lo busqué y era dos players, po. A ver lo que sale de ahí. Es que no puede ser que después cambie dos players. ¿Por qué no? ¿Qué es? En general, nunca los juegos cambian a dos players repentinamente. ¿Por qué Yoshi's Island, la juego de multijugador, eran dos players? Ya. ¿Esto es un conejo? No, es una de esas ardillas que pueden volar. Planear. No estaría volando en vez de saltar. Pero es que planea, pues mira. Encuentro que es demasiado egocéntrica la ardilla rara. Mira cuánto que te queda. ¿Qué te quedó? ¿Qué se cree? Ay, pues la cámara. ¿Viste que como que hace fum? Ay, morí. Parece que no es de A2. Estaba en la lista de los juegos que encontré de A2. Estoy decepcionado. Sí, igual. Pero... En realidad ni siquiera me he estado fijando, así que bueno... ¡Uy! ¿Te toca ni perdí? Oye, es increíblemente difícil entonces. A ver, vamos a hacer una... Entonces, bueno, el juego no es de A2 player. Pero vamos a indagar. Bueno, volvimos. Encontré que me equivoqué por la reconche de tu madre. Bueno, descubrí que si puedes poner. Cambiar los players. Pero conche su madre. Bla 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 bla. ¿Qué juego usa el Cele como botón principal, weón? Este mismo, el botón select es mi favorito. Ah, este es como el Mario, weón. A ver, está. ¿Sabes qué es lo difícil? No. Yo creo que a la siguiente yo parto. ¿Tú crees que uno y uno? O sea, si muero ahora. Así como el Mario. A ver, déjame. No me gusta cómo muere. Es muy pequeño. ¿Viste? Es verde, es rojo y verde. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Vale, entonces. Vale, vale. No me gustó. Le pongo un 2. Dale. Sí, sé que homosexual. O extraño, mejor dicho, a su cosa. Ay, todo lo que hace es saltar siempre. Todos los botones saltan de distintas formas, solamente. Pero vos juegos para no ser tan gracioso el juego. Verdad, casi todos los botones solo saltan. Son saltos, pero saltos distintos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué hace eso cuando...? Pero eso no tiene sentido. Mira. Como que se enreda, así. ¿No será que le empieza a pegar? ¿Lo toma y le pega? Puede ser. ¿Viste que los juegos estos hay que descifrarlo un poquito? Sí, de hecho puede ser. ¿Pero esto saca de una serie? No sé, ahí me pillaste, pero el nombre... Yo creo que sí, porque decía... Bootsy y... de... algo. Sí, como que ya tiene algo ahí. Bueno, de hecho tendría más sentido que no... ¿Y qué estás recogiendo madejas de lana? Sí, ¿puedo hacer alguna de ellas? No sé, tenés 110. ¡Ay! ¿Qué? ¿Y por qué te estornudan?
¿Ya juego? No tienen nada, no tienen rango. Si les toca yo de mala cueva, no me los pueden por mí. No entiendo este juego. Ese de ti que va... ¡Ay, moriste! ¡Caí de muy alto! Estaba el juego. ¿Y dónde parto? ¿Dónde quedaste tú? No sé, igual el problema es que después de haber jugado el anterior, ese es el problema. El anterior fue muy bueno. No, pues eso es de la semana pasada, olvídate. Pero pasó una semana y todavía no lo puedo olvidar. ¡Y no me mato! Es que se impresiona porque dice, oh, debo estornudar. Es como Sonic. Sí, es como una burla de todas las cosas. Sí, es como hay muchas cosas metidas en este juego. Eso como que me perturba un poco. De hecho, el... ¡Ay, son plátanos! De hecho, como que el juego intentaron... O sea, mira, yo igual pienso que un niño chico así, con el juego ese de entretener... O sea, igual sí, claro, obviamente, o sea... Pero no estamos evaluando eso, sino que el juego está bastante... No, mira, lo... y gráficamente yo creo que está bien. ¿Qué? ¿Cómo chucha? Espera, ¿qué se va eso? No, ya. Si ni siquiera tenía más no, estoy dispuesto a jugar de nuevo. No, le pongo un... Con la música de fondo. No, bueno, yo le pongo un 4. Yo le voy a poner un 3,5. Un 3 mejor, porque igual no tiene malo. Está bien implementado los colores fondo, la animación de sí, atrás. Es solamente porque es muy, muy raro, muy lógico. Es poco enganchable. Sí. Respecto al otro, hay muchos juegos plataforma. Y la verdad es que este se queda bien atrás respecto a aspectos importantes que son la jugabilidad. Cuatro botones y todos para saltar, man. Sí. No. Bueno, la nota final es un 3.5. Exactamente. Bueno, pero no era un juego de un player, por lo menos. Bueno, nos veremos en el siguiente capítulo, que será Bustamod. Oh, bien conocido. ¡Fin! Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.